El trovador chinchano Julio Leonidas Barrera Pantoja nos dejó a los 92 años de edad, víctima de una penosa enfermedad. Sus restos están siendo velados por sus sobrinos en calle Gálvez Ronceros, lugar en donde sus familiares y amigos le darán el último adiós a un gran exponente y excelente intérprete de la música criolla en la provincia de Chincha. Julio Barrera dejó en los corazones de quienes lo conocieron aquel amor por la música. Sí, correcto. Buenas tardes. Mi tío, más conocido como el trovador chinchano. Yo desde pequeño, desde que nací, tengo uso de razón, siempre nos juntábamos en mi casa, en la calle Ayacucho, junto con mis otros tíos, los otros músicos de acá de Chincha. ¿Y para qué? Simplemente para festejar, para estar siempre alegre, pues, ¿no? Y así vivió toda su vida, ¿no? Siempre con la música. ¿A los cuántos años ha fallecido él? Ya a los 92 años, ¿no? Usted manifestaba de que no tiene hijos, su esposa falleció hace tiempo. Sí, no tiene hijos, mi tía Victoria. Ya falleció más o menos hace unos 20, 18 años atrás, ¿no? Así que él está, bueno, prácticamente solo, ¿no? Siempre ahí en apoyo de la familia y de los vecinos. ¿Ustedes como familia se han organizado? ¿Para cuándo está programado el entierro? Sí, el día de mañana estamos organizando el entierro. La salida es de acá de la casa de Gálvez Roncero 321 a las 3 de la tarde. Vamos a hacer una misa de cuerpo presente a las 4 de la tarde en Camposanto de Mafre y luego procederemos al entierro, pues, ¿no? Manifestado de que sus amigos justamente van a hacerle una merecida despedida justamente a su tío. Sí, casualmente ayer cuando se enteraron de la noticia, casi a la medianoche se organizaron ellos y hoy vinieron en la mañana indicándonos que querían hacer un pequeño festejo, ¿no? Una ceremonia, para celebrar a mi tío, pues, ¿no? su vida y su vida artística también acá en Chincha. Sería su invitación entonces para la comunidad que lo conoció, para que lo acompañe en esos últimos momentos. Bueno, primero darle las gracias a las personas que conocieron, a mi tío Julio Barrera Pantoja. Él fue un hombre sencillo, como todo chinchano, tranquilo, humilde, y desde su posición de cantante siempre brindó una alegría y satisfacción acá a nuestra provincia. Como sobrino, ¿qué canciones recuerdas quizás que tu tío interpretaba en sus reuniones familiares? Bueno, él cantaba todas las canciones criollas, en especial El Plebeyo, que le encantaba mucho El Plebeyo, y una de Feliz Cumpleaños que él mismo interpretó y la ha creado, pues, ¿no? Lastimosamente, pues, se lo lleva él consigo esa canción de Feliz Cumpleaños, pues, ¿no? Que fue muy bonita. ¿No ha podido difundirla? No. Simplemente nos juntábamos en nuestras reuniones familiares y él la cantaba, ¿no? Cada vez que podía en los onomásticos. ¿Alguien de la familia tal vez le ha heredado ese gusto por la música? No, lastimosamente nuestra familia siempre se ha dedicado o a la pesca, que es como un hobby, y mi tío simplemente se dedicó a la música, pues, ¿no? Que era su fascinación. ¿Alguna anécdota que quizás que nos puedas compartir que has vivido junto a tu tío? Sí, cuando él vivía acá en Chincha, pues, ¿no? Cuando era muy joven, sí, sé que se fue a Lima a trabajar, pues, ¿no? A buscar fortuna, otras cosas, pues, ¿no? Un momento que no tenía ni un sol en el bolsillo, tuvo que dormir en un tranvía. El policía el otro día lo levantó a golpes y se tuvo que ir corriendo de Chorrillos hasta el centro de Lima, ¿no? Pero bueno, eso fue sus inicios, ¿no? Cuando como joven aventurero quería buscar nuevas fortunas, ¿no? Y poco a poco logró lo que ahora tiene, pues.